Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica, y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica. Por eso, porque lo he escuchado en los medios de comunicación, ha habido analistas que también lo están planteando, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer. Y este es un Gobierno que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda y entonces los partidos que estamos aquí presentes legítimamente competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático.